Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Doc, sí se te escucha. Vale, perfecto, genial. Buenas tardes con todos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Creo que ya tenemos 19 personas en la sala. Listo. Empecemos con esto. Mientras voy haciendo estos movimientos del aula virtual y todo esto, chicos, les pido ya tengan listo el cuadernito de ejercicios. El cuadernito de ejercicios, papel, lápiz, calculadora, fórmulas listas. Acuérdense que estamos en la hora divertida. Y la hora divertida es hacer ejercicios, ir practicando lo que vamos aprendiendo poco a poco. Y hoy tenemos algo bien chévere, ya van a ver. A ver, un virtual. Un virtual, vamos ahí. Creo que sí funciona, ¿no? Está funcionando. Estos cálculos básicos de ingeniería química. Muy bien. Asistencia a los cálculos básicos. Introducción a los cambios de entalpía, muy bien. Aquí hacemos ejercicios de balances. De balances en sistemas abiertos y cerrados. Ejemplos. ¿Se acuerdan que en diciembre hicimos 5 ejercicitos y que nos quedamos ahí con las ganas de hacer más? Bueno, yo me quedé con las ganas de compartir más ejercicios con ustedes. Me parece que llegamos hasta el ejercicio 5. ¿Vale? Eso. Entonces, como les decía, ya tener listito papel, lápiz, calculadora, fórmulas, Wikipedia abierta, bueno, todo lo que consideres que te pueda servir para hacer esto, pues adelante. Les leo el problema, lo mismo que habíamos hecho hasta la semana pasada, ¿no? Bueno, ¿qué digo la semana pasada? La última vez que hicimos esto fue en diciembre. Dice: The wall of an annealing oven is made of 10 inches brick, thick 4 brick. Dice: La pared de un annealing, ¿cómo podemos traducir annealing? De un horno. Annealing, de un horno de calentamiento, sí puede ser de. Annealing oven, ¿cómo traduzco annealing? Está hecha con 10, con un ladrillo. 4 brick es refractario. 4 brick con un ladrillo refractario de 10 pulgadas de ancho. Pero annealing, un horno de calentamiento puede ser. Annealing oven. Pongámosle, a ver, annealing oven, déjame verle súper rápido. ¿Dónde está el traductor? Para no confundirme, porque como les decía en orgánica, a veces el inglés, annealing, ¿cómo es? Annealing oven. Annealing oven. De un horno de recocido. Bueno, annealing oven. Dice, una pared de un horno de recocido. No, no me gusta esa traducción. De un horno de calentamiento estaría mejor, ya. Entonces dice, la pared de un horno de calentamiento está construida con un 4 brick refractario, con un ladrillo refractario de 10 pulgadas de espesor, thick. ¿Sí? Con un ladrillo refractario de 10 pulgadas de espesor, dice. If the interior of the wall, si el interior de la pared, imaginémonos que aquí está la pared del horno, ¿no? Imaginemos que aquí hemos hecho. Es la pared de nuestro horno, ¿no es cierto? Aquí está el ladrillo refractario. Aquí están los ladrillitos, ¿sí? Nos dice que esto tiene 10 pulgadas. 10 pulgadas.
10 inches. 10 inches. Bueno, esto es toda una mezcla entre inglés y español, pero bueno. Ya, ¿no es cierto? Dice que el interior de la pared está a 2550 grados Fahrenheit. Aquí adentro estamos a 2550 grados Fahrenheit. Está calientito el horno, ¿no? And the exterior of the wall, y la parte exterior, esta es la parte interior, y la parte exterior de la pared, dice que está a 392 Fahrenheit. 392 grados Fahrenheit. Obviamente está afuera del horno, está frío, ¿no? Vale. Dice, what is the heat loss per hour? ¿Cuál es la pérdida de calor por hora? ¿Sí? Entonces, recordarán ustedes de que el calor, ¿dónde está? Cambiamos de color de pluma. El calor, ¿no es cierto?, fluye desde la alta temperatura, digamos que el flujo de calor está así. Se va a mover desde la alta temperatura hacia la baja temperatura. ¡Ay, carambas! Eso, desde la alta temperatura hasta la baja temperatura. O sea, hay un flujo de calor desde aquí hacia acá, ¿no? Ya. Dice, ¿cuánto se pierde? ¿Qué cantidad de calor se pierde por hora? What is the heat loss per hour? Luego dice, the relation of heat transfer. Acuérdate que la transferencia de calor se mide por este tipo de ecuaciones empíricas. ¿Sí? Es por eso que el problema aquí en básicos nos da, ¿no es cierto?, ya la fórmula. Esto lo vas a estudiar. ¿De dónde sale esta fórmula? ¿Cómo se deduce esta fórmula? ¿Qué expresiones tiene esa fórmula? Porque tú me podrás decir ahora aquí en cálculos, hey, profe, ¿y esta fórmula de dónde sale? ¿Cómo así? Etcétera, ¿verdad? Esto lo vas a estudiar mucho más a profundidad, pero mucho, mucho más a profundidad en fenómenos del transporte. Pero aquí en cálculos no nos preocupemos, o sea, tenemos la fórmula que nos dice de que este flujo de calor, ese Q, es igual a una constante por el área, la diferencia de temperaturas dividido por el espesor. Fíjate, donde pone where K is the thermal conductivity, donde la K es la conductividad térmica del material, ¿sí? T is the temperature in Fahrenheit degrees, dice que la temperatura está expresada en grados Fahrenheit, and no sé cómo decir delta X en inglés, delta X, no estoy seguro. Bueno, y el del delta X es el espesor de la pared. Y nos pone como el dato adicional que el valor de la conductividad térmica, ¿sí?, es pues es este valor de aquí, ¿no? 0.81 BTUs por hora pie cuadrado Fahrenheit sobre pie. Ya, son las unidades de la constante. Bien, entonces vamos resolviendo el problema. Básicamente el problema va a terminar en reemplazar los datos aquí en la fórmula, ¿no? Pero aquí les quiero hacer yo una pregunta. Fíjate lo que nos está poniendo el problema. ¿Cuál es la pérdida de calor por hora? Mi pregunta es, ¿qué unidades debería tener esa pérdida de calor? Ya después de aplicar la fórmula, ¿no? ¿Qué unidades debería tener esa pérdida de calor? Por ahí empecemos, para no quedarnos simplemente en reemplazar una fórmula, o sea, datos de una fórmula. Uy, ya. Para no quedarnos simplemente en eso. ¿Qué unidades debería tener esta pérdida de calor por hora? O sea, de manera general, no sé si es PTU. Kilocalorías por cada kilogramo. Bueno, claro. Por el sistema internacional, ¿no? Pero el sistema internacional, por cada kilogramo le veo especial. Fíjate que no hay masa por ningún lado en las unidades que tenemos, ¿no? ¿Alguien me decía por ahí otra respuesta? BTU por hora. BTU por hora, correcto. O sea, deberíamos sacar en BTU por hora, ¿no es cierto? Y fíjate que también aquí, si tú eres observador, ¿no es cierto? Nuestra fórmula nos está poniendo una A. Esta A es área, ¿verdad? Va a depender del área, pues
este flujo de calor. Entonces, como no tenemos una área, no simplemente dice la pared de un horno está construido con ladrillos de 10 pulgadas de espesor, ¿sí? Aquí debería también aparecer el feet cubic, ¿no? No cubic, el cuadrático, ¿no? El pie cuadrado, ¿sí? A tal forma que vamos a decir qué cantidad de calor se pierde por hora, ¿no es cierto? Y por pie cuadrado. Y así, pues, entramos también en la parte extensiva. Si es que nuestro horno tiene 50 pies cuadrados o 100 pies cuadrados de pared, pues vamos a tener ya la cantidad total de BTUs que se están, perdiendo a través de la pared del horno. ¿De acuerdo? ¿Sí? Distinto fuera a que nos diera algún dato el problema en el cual nos diga, fíjate, el área por el cual se está transfiriendo es de tanto. Pero como no tenemos, es por eso que va a aparecer, debe aparecer aquí en nuestro cálculo, pues el pie cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decirle cuántos BTUs por hora y por pie cuadrado se pierden, ¿no es cierto? Siguiendo estos datos de aquí. Entonces, básicamente el problema se va a traducir en reemplazar los datos en la fórmula, ¿no? Porque nos da el valor de K, nos da el delta T y nos da el espesor, que son 10 pulgadas. Vale, entonces echen ahí datos, chicos, reemplacen valores de la fórmula y pues cuántos BTU se pierden por hora y por pie cuadrado. Adelante. Ahí en su cuadernito hágale el cálculo, por favor. Mientras van haciendo el cálculo, pues usted dirá, profe, ¿y de dónde saco el dato adicional? Sí, porque es muy fácil, claro. Ahora en clase usted nos da el dato adicional. ¿Y yo de dónde saco? ¿Qué me invento? No, no te inventas. Los datos de conductividad térmica están tabulados, que dependen de cada uno de los materiales. Y los datos de la conductividad térmica, además de estar tabulados, son una función de temperatura, ¿sí? Va cambiando conforme la temperatura, el valor de la, o sea, es función de la temperatura, la conductividad térmica. Pienso yo entonces de que este dato de 0,81 que nos da el libro, pues es un dato promedio en un rango de temperatura, ¿no? Bien, esto ya te digo, es como una forma de clasificar, no sé si la palabra quepa. Caracterizar. Es una forma de caracterizar a los materiales. Ya. Echen ahí calculito y díganme cuánto les sale, cómo van. ¿Tenemos alguna respuesta?
Inge, una pregunta. Dime. En este caso la respuesta sería negativa porque el calor es el que es porque el sistema pierde calor, ¿verdad? Sí, claro, recuerdas que teníamos convenciones del signo Claro. para el calor, el flujo de calor y el flujo y el trabajo. Entonces, Claro. exacto, cuéntame qué convención de signo estás usando o de dónde sacaste que es negativa la respuesta. O sea, le tomé como la temperatura a uno, la temperatura del sistema, que es 2550 grados Fahrenheit, y la temperatura 2 es la del exterior, ¿no? Entonces, ya, obviamente la respuesta me va a salir negativa, pero considero que como el sistema pierde y como creemos que la convención es que el calor es positivo si el sistema requiere calor para que funcione, o sea, si se le aplica calor al sistema y es positivo, entonces por eso. Sí, correcto. O sea, acuérdate que es el flujo del calor, ¿no? Si es que va desde el entorno hacia el sistema, habíamos dicho que es positivo, ¿verdad? Y si es que el calor es del sistema hacia el entorno, habíamos dicho que es negativo. Ahí entonces sí. Ya, listo. Este debe ser el resultado, ¿no? 2100 BTUs hora pie cuadrado. Sí, bro. ¿Sí? ¿Alguien que no haya logrado esta respuesta? ¿Alguien que tenga alguna duda? Supongo que si estamos en silencio todos, pues... Profe, Sí. ¿el sistema inglés se abrevia HR a la hora? En el sistema inglés, bueno, según el autor de este libro, sí, pero yo creo que el símbolo de hora es H simplemente, ¿no? Para el sistema internacional. Claro, en el internacional. Ajá. Pero el inglés sería lo mismo. Ya, bueno, aquí tenemos que tratar de estar cerca del internacional. Si tú ves lo que yo utilicé aquí, es la H simplemente para la hora, ¿no? Pero una letra más, una letra menos, pues ya te digo, son las convenciones especiales que van teniendo los sistemas, ¿no? Que por eso lo que se trata de estar siempre en internacional, para tratar de hablar todos el mismo idioma y que no es que uno le pone HR, el otro le pone H y no sabe de qué está hablando, ¿no? Ya. Más preguntas. Lo pasamos al siguiente ejercicio. Yo creo que pasemos porque mucho silencio es todo listo, todo comprendido. Dice: An ideal gas at 50 Celsius degrees and one atmosphere atmosphere is heated to 500 Celsius degrees at constant pressure. Dice: Un gas ideal a 50 grados centígrados y una atmósfera de presión es calentado hasta 500 grados centígrados a presión constante. And then isothermally compressed to these atmospheres, to 10 atmospheres. Dice, y entonces es comprimido de forma isotérmicamente hasta 10 atmósferas. And dice, it is then isobarically cooled to 50 Celsius degree. Y entonces es isobáricamente enfriado. Isobárica es presión constante, ¿no? Isobáricamente enfriado hasta 50 grados centígrados. And finally, is isothermically expanded to back to its initial state. Dice, for the overall process, determine el delta H and delta U. No sé cómo decir el delta H. A ver, vamos dibujando esto para entenderlo, ¿no es cierto? Yo creo que si hacemos un grafiquito. Ah, carajo. Que si hacemos un gráfico, ¿no es cierto? En el cual nosotros dibujamos presión versus temperatura, veamos qué es lo que sucede aquí. Dice, un gas ideal se encuentra a 50 grados centígrados, ¿verdad? Pongámosle por aquí que están los 50 grados centígrados, temperatura
en grados centígrados, ¿ya? Dice, y aquí está la presión en atmósferas, ATM. Ya, entonces estamos a 50 grados centígrados. Y una atmósfera de presión, aquí está el punto inicial de mi gas, ¿ya? Dice que es calentado hasta 500 grados centígrados a presión constante. Digamos que por acá llegamos a 500 grados centígrados a presión constante. Significa de que hace esto, ¿no? Pasa desde una atmósfera hasta acá. Bien, prick, prick. Listo, pasó bien, ¿no? Dice, es entonces isotérmicamente comprimido a 10 atmósferas. Isotérmicamente comprimido a 10 atmósferas. Entonces, le ponemos acá las 10 atmósferas de nuestro gráfico y pasamos a isotérmicamente, es temperatura constante. Plum, viene acá. Acá está el otro punto, ¿verdad? Y nuestro gas pasa de este punto de aquí acá. Listo. Dice, y es entonces isobáricamente enfriado a 50 grados centígrados. Dice, y es entonces isobáricamente, isobárico es presión constante, ¿no? Enfriado a 50 grados centígrados. Entonces esto va a venir acá. Isobáricamente se pone esto aquí así, ¿no es cierto? Pongámosle el estado A, el estado B, este es el C. Y aquí estamos en el D. Vale. Tenemos aquí el gas que fue enfriado isobáricamente a 50 grados centígrados y finalmente isotérmicamente expandido hasta regresar a su estado inicial y finalmente hacia así. ¿Verdad? Y finalmente hacia así, dice. Para el proceso global, determinar delta H y delta U. Ya. Aquí tenemos que pensar nosotros, chicos, si las funciones delta H y delta U son funciones de estado o son funciones de trayectoria. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre estado y trayectoria? Función de estado y función de trayectoria. ¿Cuáles son funciones de estado? ¿Cuáles son funciones de trayectoria? ¿O de camino? Profe, ¿podría ser las que recorren una distancia, como por decir el trabajo, una de trayectoria? ¿El trabajo es de trayectoria? ¿Otra más que sea de trayectoria? ¿El calor? El calor. El calor y el trabajo son... El calor. Ajá. ¿Y qué es una función de estado? La energía interna, pues, de estado. La energía interna y la entalpía son funciones de estado. ¿Verdad? Esto más o menos se explica, creo que, fíjate, es como tener nosotros aquí una montaña. Imaginémonos que tú te quieres subir esta montaña, ¿verdad? Aquí está la nieve, todo bien bonito, ¿no es cierto? ¡Ah, carajo! Aquí está la cima de la montaña, miércoles, y tú estás acá. Tú estás aquí, ¿no es cierto? Aquí está tu campamento, aquí pusiste tú la carpa y tanta cosa, ¿verdad? Entonces, el guía te dice, a ver, muy bien, para subir esta montaña nosotros podemos tener varios caminos, la ruta la normal o la ruta más exigente, la ruta más fácil, la ruta larga, la ruta corta, etc. Entonces, fíjate, digamos que han decidido hacer esto, ¿no? Subir así a la montaña. Nieve y tal, ¿verdad? El trabajo y el calor que tú gastes, ¿no es cierto?, en esta ruta va a ser distinto al trabajo y al calor que tú gastes. Imagínate una persona que haga esto así, sale hasta esta arista y camina por acá. Son funciones de trayectoria, ¿verdad? Y puede haber otra persona que diga, no, pues hagamos la ruta, la directa, ¿no es cierto? Salimos del campo base y caminamos acá directo. El calor y el trabajo que gastes tú, ¿no es cierto?, o que inviertas en cada una de estas rutas va a ser distinto, porque son funciones de trayectoria. Mientras que, versus función de estado,
aquí está tu campamento, acá está la cumbre de tu montaña, ¿sí? Aquí tienes el desnivel que vas a alcanzar, no sé, qué sé yo, 1000 metros, imaginámonos, ¿verdad? Esto de aquí es una función de estado. ¡Ay, carambas! Esto de aquí es una función de estado, ¿sí? Partiste de tu campamento, que imagínate, estaba a 4000 metros, ¿sí? El refugio de la montaña estaba aquí, donde hiciste el campamento, y la cumbre de tu montaña estaba a 5700 metros, ¿verdad? Puede ser Cotopaxi, Cayambe, yo qué sé, Antisana, vale, es igual. La altura, por tanto, es una función de estado, ¿sí? ¿Cuánta altura ganaste? Vas a ganar 1700 metros, ¿sí? Y ya está. La altura es función de estado. Es, depende de esto y depende de este punto de acá. Entonces, si nos pide calcular delta H y delta U, ¿no es cierto? De todo el proceso, ¡ay carambas! De todo el proceso, ¡ay Dios mío! Pues esto va a ser igual a cero. No se ve muy bien la respuesta, pero van a ser igual a cero estas dos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son funciones de estado. Son funciones de estado, ¿sí? Y como el proceso inicia y finaliza en el estado inicial, ¿verdad? Pues el estado no ha cambiado. El estado no ha cambiado, por tanto, delta H y delta U van a ser cero. Es diferente si nosotros hacemos el cálculo de delta H y delta U en cada uno de los pasos. Es diferente si nosotros decimos, a ver, ¿cuánto delta H, cuánto delta U se da en, qué sé yo, del paso A al B, o del B al C, o del C al D, o del D al A? Sí, pero en términos generales totales, como empezamos y volvemos al mismo estado, estas son al estado termodinámico, que está definido por presión y temperatura, ¿sí? Pues el delta H y el delta U en este ejercicio es cero, ¿sí? Con esto reforzamos un poco la idea de funciones de estado y funciones de trayectoria. Bien, ¿dudas, preguntas? Sí, una pregunta. ¿Y en el caso que queramos calcular el delta H y el delta U en los otros puntos? Ya, es una muy buena pregunta, pero aquí tienen ustedes la respuesta. Por ejemplo, ¿te acuerdas de qué dependía cada uno de ellos? Delta H, ¿de qué depende? La entalpía. La entalpía H o delta H, ¿de qué depende? ¿Cuáles son las funciones que le definen al delta H? ¿Te acuerdas que hay unas derivadas? Vamos a ver. Vamos a la presentación. ¿Sí? Voy a la presentación, chicos, porque la verdad, escribir con el lápiz es para mí súper especial. Entonces prefiero volver a la presentación para que ustedes vean las formulitas, ¿no es cierto? Y pues ahí me explico mejor. Ya, busquémosle al delta H. ¿Dónde está la definición de delta H y delta U? Aquí, cinética, potencial, bla, bla, energía interna. Ya, mira, aquí estamos, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, el delta U es una función de la temperatura y del volumen, ¿sí? El delta U es una función de temperatura y un volumen. Hemos dicho que el cambio de delta U con respecto a los cambios del volumen a temperatura constante para cálculos básicos 2 de 0. Si nosotros queremos calcular el delta U, ¿no es cierto? Va a depender de la capacidad calorífica del gas, que no la tenemos en el ejercicio que estábamos haciendo, pero tendríamos que buscarla, y hacer esta integral entre temperatura 1 y temperatura 2. Es decir, podríamos calcular esos cambios, ¿no es cierto?, del delta U, donde tengas cambios de temperatura. Donde tengas cambios de temperatura. Sí, porque fíjate, la definición es esta, ¿no? Este término de aquí, cambios de volumen, existe cambios de la energía interna con respecto al volumen, pero para cálculos básicos 2 hemos dicho de que es cero. Y en el caso de la entalpía, es una función similar, ¿sí? Pero fíjate, aquí ya tendríamos que sumar dos cosas, porque tenemos cambio de entalpía, la entalpía cambia con los cambios de temperatura cuando la presión es constante, ¿sí? La entalpía cambia con los cambios de temperatura cuando la presión es constante, ¿sí? Delta H es igual, ahora tendríamos que buscar el CP y hacer la integral entre T1 y T2, ¿sí? También la entalpía cambia con los cambios de presión. También la entalpía cambia con los cambios de presión y en este ejercicio tenemos cambios de presión. Pero bueno, hemos puesto en la presentación de que esos cambios de la entalpía con los cambios de presión pues van a ser cero.
Entonces, lo que necesitaríamos, los datos que nosotros necesitaríamos para resolver este problema en cada una de las etapas es básicamente hacerlos en las etapas en las cuales tienes cambio de temperatura, ¿no es cierto? Y en las etapas en las cuales no tienes cambio de temperatura, sino tienes cambio de presión, podemos asumir ahora para esta materia de que la entalpía, el delta H, o sea, el cambio de entalpía cuando tienes cambio de presión es cero. Entonces, el dato que nos faltaría para poder hacer este ejercicio es saber el CD y el CP para este gas ideal, ¿sí? Y esto es todo. Y tendríamos que hacer las integrales cuando tenemos cambios de temperatura, ¿verdad? En los cambios de presión, pues podemos decir de que tanto el delta H como el delta U, en las líneas en que teníamos cambios de la presión, ¿no es cierto? Pues ahí son cero. Y solo calcularíamos los cambios de la delta U y delta H en los intervalos de temperatura. Pero para lo cual necesitamos los valores de CD y CP. Y para eso necesitamos conocer cómo es esto, de qué gas ideal se trata, ¿no? Bien, más preguntas. ¿No? Bien, siguiente ejercicio. Ejercicio, ¿dónde estás? Ejercicio 8. Este problema es súper pleno, chicos. Me encanta este problema y ya van a ver por qué me gusta mucho. Resolvámoslo primero y después vemos un videito que me pareció genial. Ya, dice, an automobile weighing 2,500 pounds is traveling at 55 miles per hour when the brakes are suddenly applied, bring the vehicle to a stop. Dice, un automóvil pesa 2,500 libras y viaja a 55 millas por hora. Cuando los frenos son de repente aplicados, súbitamente aplicados, causando, dándole, brindando que el vehículo vaya a detenerse, o sea, que el vehículo se detenga. Un automóvil pesa 2,500 libras, más o menos es una tonelada de peso, no es un auto chiquitito este, ¿sí? Un auto convencional, digamos, si viaja 55 millas por hora, esto está viajando rápido, que será unos más de 100 kilómetros por hora, más o menos. Bueno, dice, cuando los frenos son aplicados súbitamente, causando de que el vehículo pues, se detenga. Genial. Dice, after the brakes have cooled to the ambient temperature, después de que los frenos se han enfriado a la temperatura ambiente, ¿sí? Después de que los frenos se han enfriado a la temperatura ambiente, how much heat, cuánto calor en BTUs, has been transferred from the brakes to the surroundings, ¿sí? Después de que los frenos se han enfriado a la temperatura ambiente, cuánto calor expresado en British Thermal Units, expresado en BTUs, ha sido transferido desde los frenos hasta el medio ambiente, ¿sí? Hasta el medio ambiente. Listo. Vamos resolviendo este ejercicio, chicos. Entonces, déjame coger un color de pluma que esté chévere para hacer este un negrito, ¿no? Entonces, imaginémonos que tenemos aquí nuestra ruta. No voy a ser muy específico en dibujar un carro, pero imaginémonos que esta bola es el carro. Ya, aquí están las ruedas. Que está súper feo, pero bueno. Aquí está el volante, ¿no? Ya, ahí va el carrito, ¿no? Se está moviendo con una velocidad de 55 millas por hora, tiene una masa de 2,500 libras. Entonces, en este punto se pone nerviosa la persona y aplasta el freno. El carro se detiene, ¿no es cierto? Y va a llegar aquí está nuestro carro, con nuestro volante, ¿verdad? Y aquí la velocidad es cero. Detenerse significa de que la velocidad es cero. ¿Vale? Ya.
Entonces, tenemos que decidir si es que es un sistema abierto o es un sistema cerrado, muchachos. Por ahí empecemos. ¿Qué sensación les da a ustedes? ¿Esto es un sistema abierto o es un sistema cerrado? Yo creo que es cerrado. Yo creo que es un sistema cerrado. Yo también estoy de acuerdo con ustedes, ¿no es cierto? Es un sistema cerrado, considerando de que el sistema va a ser todo el carro, ¿no? Todo el carro, ¿verdad? No, o sea, no lo hagamos por rueda, porque pues ya está. O sea, simplemente pues es todo el carro. Bien, entonces, ¿qué ecuación de balance necesitamos nosotros aplicarle aquí? ¿La de sistemas abiertos o la de sistemas cerrados? Sistema cerrado, perfecto. Ya, ¿cómo se escribe la ecuación de balance para los sistemas cerrados, chicos? Delta U más delta cinético, ¿no es cierto? Más delta de energía potencial. ¿Es igual a qué? ¿Trabajo? ¿Calor? Calor menos trabajo. Perfecto, más trabajo. Exactamente. Una vez escrita la ecuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestro análisis? Ver qué términos se pueden simplificar, ¿verdad? Entonces, vamos haciendo el análisis. Tengo cambio de energía potencial. ¿Sí o no? No tengo. No. Cero. Ya. ¿Tengo cambio de energía cinética por el carro? Sí. Sí, ¿no? Porque sí. Está... sí. Ah, perfecto. Este término no puedo anular. ¿Tengo cambio en delta U? ¿Sí o no? La energía interna de los frenos. Del carro. Verás que el sistema es el carro. El sistema, todo el sistema es el carro. Y bueno, y los frenos y tanta cosa. Entonces, fíjate que aquí nos pone, after the brakes have cooled to the ambient temperature, es decir, después de que se enfriaron a la temperatura ambiente, ¿no es cierto? Es decir, el estado inicial y el estado final es exactamente el mismo, porque llegamos a la misma temperatura, ¿vale? Entonces, estamos a temperatura ambiente, pero después de que ha frenado, estamos diciendo de que se enfrían hasta la temperatura ambiente, por tanto, el delta U es cero. Lo vimos en el ejemplo pasado, ¿no es cierto? Si es que el estado inicial y el estado final son los mismos, ¿verdad? Están en el mismo nivel de la temperatura y hemos dicho que el delta U va a cambiar. Cuando cambia la temperatura, pues aquí el delta U es cero. Bien, ¿hay trabajo? ¿O no hay trabajo de este sistema cerrado? No, porque en sí el trabajo no ejercen los frenos. Ya, exactamente, no hay trabajo porque no estamos haciendo ningún efecto sobre el ambiente, ¿no es cierto? No hay ninguna modificación, no se está moviendo nada en el ambiente que le rodea al carro, eso está claro, ¿no? Entonces, el trabajo es cero y podemos decir de que el cambio de energía cinética, ¡ay carambas!, es el calor que se va a transferir, ¿ya? Entonces, ¿qué energía cinética va a tener al final el carro cuando la velocidad sea cero? Cero. ¿Cuál es la fórmula de energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. Si no tengo velocidad, no tengo energía cinética. Entonces, todo va a reducirse a calcular la energía cinética que lleva el carro a 55 millas por hora. Ya. Échenle cálculo ahí, chicos. A ver cuánto les sale. ¿La velocidad la trabajamos en millas o la cambiamos al sistema internacional? Si quieren, trabajenla en millas directamente, ¿no es cierto?
los cálculos no son complicados, lo que yo quiero es que ustedes me ayudan a descubrir qué son estos valores de aquí, que aparecen en el cálculo que nos brinda el libro para poder llegar a BTUs. Son factores de conversión para poder llegar a BTU. Ya, pero ¿qué es cada número? Por ejemplo, ¿qué es, bueno, la transformación 5280 deben ser cuántos pies tiene una milla? ¿No es cierto? ¿Qué es este 32, 32.2? Esto es longitud, correcto. Esto es de acá. Sí, claro. Es una respuesta correcta la del compañero. Son los factores de conversión que se utilizan para llegar a BTUs. Pero, ¿qué dice cada uno de estos factores de conversión? ¿Alguna idea? ¿O por qué asoman esos factores de conversión ahí? ¿Qué es un invento del libro, simplemente? Por ejemplo, el de el primero de 32.2 pies libra masa es valores de fuerza. Sí, 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 pero ¿qué es eso? ¿Es la aceleración de la gravedad? Para que una masa se transforme en fuerza, tenemos que multiplicarle por la aceleración de la gravedad, ¿sí o qué? Sí. Sí, es la aceleración de la gravedad, correcto. Eso sí está claro para ustedes, ¿no es cierto? Que cuando te vas a subir en una balanza, ¿no es cierto? Dices, ay, voy a ver cuánto, cuánto estoy pesando después de estas fiestas de Navidad que me he puesto todo a comer de todo, ¿no es cierto? Te subes y lo que te determina es kilogramos fuerza, ¿no? ¿Sí? O libras fuerza es lo que te está dando la balanza. ¿Sí? No son libras masa, no son kilogramos masa, ¿sí? Porque el peso que nosotros tenemos ya es el resultado de la aceleración de la gravedad por la masa, ¿verdad? Y eso ya se transforma en una fuerza, ¿sí? Es por eso que después ya podemos incluir este otro factor de conversión que está acá, ¿verdad? Porque ya podemos transformar de libra fuerza a BTU, que es la unidad que necesitamos de energía. Porque seguimos todo en el sistema inglés. Es por esto que, si es que alguna vez te has dado una vuelta por la mitad del mundo aquí en Pomaski y has entrado al museo que está ahí dentro en el monumento, hay una balanza que es juego para los niños. A ver, veamos cuánto pesas en el Ecuador, veamos cuánto pesas en los polos, veamos cuánto pesas en Marte o en la Luna, porque ahí tienes distinta aceleración de la gravedad. Entonces, si tienes distintos valores de aceleración a la gravedad, pues vas a pesar más aquí o más allá, porque tu masa es la misma. O sea, la masa nuestra es la misma, pero para llegar al peso que nosotros tenemos, pues necesitamos, ¿cómo es esto?, multiplicarlo por la aceleración de la gravedad. Es por eso que el instante que multiplicamos la masa por la aceleración de la gravedad, tenemos ya una fuerza, y eso ya es transformable a unidad de energía, que es el BTU. En estas unidades, ¿de acuerdo? Es por eso que lo que hace el ejercicio es esto, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero aquí le pone clarito, ¿no? Las libras masa. ¿Cómo llevo esto de las libras masa a término de energía? Necesariamente tengo que meterle la aceleración de la gravedad, ¿no? Necesariamente tengo que ponerle ahí la aceleración de la gravedad de ley. Y de ahí, pues, este, el valor de que un BTU son 778 y es otro factor de conversión para llevarle de libra fuerza, de libra fuerza por pie a BTU, ¿no?
Y ya estamos. Sí está claro, ¿no? Estos dos factores de conversión que vale la explicación. Ya. Entonces nos dice de que tenemos 325 BTUs como calor, ¿no es cierto?, que es transferido por esto del cambio de la energía cinética hasta el ambiente, ¿no? Bien. ¿Qué opinan del ejercicio, chicos? Esto tiene una aplicación práctica real ahora, ¿sí? Esto de transformar esa energía cinética, porque esos 325 BTUs simplemente se estarían desperdiciando en forma de calor, ¿sí? El instante en que tú tienes tu auto de 2.500 libras, más o menos una tonelada, viajas a esa velocidad, que 55 minutos por hora, ya estás rapidito, ¿no? Ahí, ¿no? Esto es por 1.6, unos 70 kilómetros por hora estarás más o menos, no sé. Y frenas de golpe, ¿no es cierto? Toda esa energía que está en los frenos simplemente se estaría desperdiciando, ¿verdad? Se estaría yendo al ambiente, ¿sí? 325 BTUs, pues es considerable esa cantidad de energía, ¿no? Entonces, me gusta este problema porque, y esto les quería enseñar, para los que son amantes de los carros, ¿no es cierto? Pues esto se llama el sistema CARES. Si le sigues de la Fórmula 1, existe algo llamado el sistema CARES, ¿sí? Y aquí les tengo unos videitos. ¿Qué es lo que hace el sistema CARES? Utilizas estos BTUs que se pierden cuando el auto frena para ser traducidos luego en un poquito más de potencia para el motor del auto cuando estás en carrera, ¿sí? Entonces, fíjate, te voy a poner el videito. Ojalá se escuche bien. ¿Qué pasó aquí? No, yo no, esto, ya. Funcionamiento del CARES. Fíjate qué interesante esto. Del problemita de cálculos básicos, lo que hacen los ingenieros. Y está absolutamente colgada esta cosa. Puf. Internet. Ahí está. El CARES, o Kinetic Energy Recovery System, es, traducido al castellano, un sistema de recuperación de energía cinética. Su funcionamiento se basa en la recuperación de la energía producida en las frenadas. Al frenar, se produce una energía en forma de calor que intenta ser aprovechada por el sistema CARES. Para hacerlo, la energía producida hace girar un disco metálico a una enorme velocidad, con lo que dicho disco adquiere gran energía. En el momento en que el piloto requiere un mayor aporte de potencia, aprieta un botón que hace que la inercia acumulada en el disco se aproveche a modo de potencia en las ruedas, aportando con ello un extra de unos 80 caballos durante un breve periodo de tiempo. Dado que el CARES solo puede utilizarse en un corto espacio de tiempo, el sistema está pensado para aportar ese extra de potencia que se requiere para adelantar a un contrincante en carrera. Entonces, súper pleno, chicos. Esto se utiliza, si le buscas en la Wikipedia, tienes que buscarle como Kinetic Energy Recovery System. El sistema para recobrar energía. Déjame cerrar esta cosa que está. Ya. El sistema para recobrar energía, ¿no es cierto? Por el cambio de la energía cinética. Y funciona. O sea, ya te digo, y esta cosa funciona. Ya te digo, si es que eres amante del automovilismo, el CARES funciona súper chévere. Y estaba buscando a ver en qué empresas ya están incluido el sistema CARES en los autos de serie, porque una cosa es la Fórmula 1, ¿no?
Y otra cosa es, pues, ya en los autos de serie. Y según este artículo del 2019, la Volvo va a ser la primera a incorporar el sistema CARES, la producción, ¿no es cierto?, en sus autos del 2020. Es decir, cada vez que frenan, ¿no es cierto?, pues recobrar esa energía. El video que les enseñé primero, este de aquí del funcionamiento del CARES de la Fórmula 1, es algo muy propio de la escudería Williams, pero hay otro videíto que este cómo funciona el CARES, que son 5 minutos, que no lo vamos a ver. ¿Sí? Se los pondré en el aula virtual o lo pueden buscar ustedes en el YouTube, ¿verdad? Que te explica las tres maneras en el cual va el CARES, ¿no es cierto? Fíjate, que es a través de una batería o es a través del volante de inercia, que es el primer video que nosotros vimos, ¿verdad? Sí, y pues la tercera forma es de una manera hidráulica, cómo se aprovecha esa energía cuando el Fórmula 1 frena para tener esos caballos, ¿no? Que más o menos dice que son unos 80 caballos de fuerza que el piloto puede utilizar aplastando el botoncito, ¿no? ¿De dónde saca la energía cada vez que frena? ¿Y de dónde sale la energía? Pues del ejercicio que hemos hecho aquí en cálculos básicos 2, ¿no? Por eso del cambio de la energía cinética en sistemas cerrados, ¿no? Entonces, fíjate, por aquí es donde se van empezando las cosas, ¿no? Ya. Bien, y un último problema, ¿sí? Yo pienso que ya con esto le damos por terminado a esto, que nos quedan 5 minutitos y ya estamos listos. Dice, en el problema 5.1e, a gas was compressed en el problema 5.1e. ¿Cuál fue el problema 5.1e? Dice, el problema fue comprimido isotérmicamente. Busquémosle el E. ¿Cuál es el E? Ah, aquí está. Mira. Aquí ya hicimos este problema. Fue el último problema que hicimos en diciembre. Que el gas ideal en un tanque a 500 grados centígrados y 100 kilopascales es comprimido isotérmicamente a 1000 kilopascales. Y aquí calculamos el trabajo, ¿no es cierto? Que nos salió, y hicimos esta integral y explicamos esto, y nos salió 14.800 joules. Ya. Vamos al ejercicio 9. Anotémonos de eso, ¿no? 14.800 joules es lo que nos salió esto de aquí. Pongámosle por aquí. 14.800 joules. Dice, how much heat has to be transferred from the compression equipment to keep it isothermal? ¿Cuánto calor tiene que ser transferido desde o hacia el sistema de compresión para que esto se mantenga isotermal? ¿Sí? What's the transfer into or out of the equipment? Entonces, para poder responder a esto, tenemos que pensar si es que estamos en un sistema abierto o en un sistema cerrado, chicos. Este es el trabajo que calculamos, ¿no? En el problema en el 5.1e. Sí. Calculamos de que el trabajo es igual a 14.800. Vale. Ya, vamos al ejercicio 9. Entonces, ¿qué me dirían? ¿Esto es un sistema abierto o un sistema cerrado? Porque de ahí depende la ecuación. Yo creo que es un sistema cerrado. Delta U más delta K más delta P de la potencial es igual al calor más el W. ¿Por qué me interesa esto de si es sistema abierto o sistema cerrado? Porque eso me ayuda a pensar en qué término utilizo aquí, si es que es delta U o delta H. Igual, como nos dice isotérmicamente, ¿verdad? Si no hay cambio en la temperatura, no hay cambio en la entalpía, no hay cambio en la energía interna. Por tanto, esto es cero, esto es cero y esto es cero, ¿no es cierto? No hay cambio en la energía cinética, no hay cambio en la energía potencial. Podemos decir de que cero es igual al calor más el trabajo, ¿verdad? Hemos calculado el trabajo, que es 14.800, que está trabajado. Por tanto, el Q es
14.800, ¿no? El Q es igual al el menos Q sería, ¿no? Es igual al W. Entonces, el calor, ¿verdad? ¡Ay, carambas! Menos 14.800 joules. Dice, ¿cuánto calor? ¡Ay, carambas, esto! Bueno, ¿cuánto calor será transferido hacia el equipo para mantenerlo esto de manera isotermal? Pues tenemos ahí, ¿no es cierto? 14.800. La conclusión es que el calor es transferido, ¿no es cierto? Dice, el signo negativo indica que el calor es transferido desde el sistema hacia los alrededores, que fue lo que ya habíamos. Esta es nuestra convención de signo, ¿verdad? Cuando el calor va desde el sistema hacia los alrededores, el signo es negativo. Uh-huh. Y ya está. Vale. ¿Dudas, preguntas? Ya para darle por finalizado esto de aquí. No hay dudas ni preguntas. Bien, entonces, chicos, yo pensaría que podríamos hacer una leccioncita de cálculos básicos la próxima semana, de la primera parte. De la primera parte, y esto yo pensaría que lo podríamos hacer el 12, ¿sí? El 12, sí. El martes 12. Una pequeña cosa, una pequeña lección, 5 ejercicios de balances en sistemas cerrados y sistemas abiertos, ejercicios como los que hemos hecho en clase, los ejemplos, como los que hemos hecho ahora en esto de acá, y ya pues con esto podríamos cerrar cierta parte, ¿no? Todavía nada de los cambios de entalpía, porque tenemos que primero ver, terminar de la exposición que empezó ayer, pero lo que es sistemas abiertos, sistemas cerrados, ejercicios en este estilo, yo pensaría que ya nos podríamos sentar y pues hacer una pequeña prueba próximo martes a las 4 de la tarde, ¿no? Sí, porque primero es orgánica, que va de 2 a 4. Sí, y después de orgánica tenemos cálculo. Sí, ya. Entonces, pónganlo ahí en su agenda, lo voy a hacer yo también ahora en la mía. Que para el martes 12 de enero, 12.01.21, cálculos básicos 2, lección, sistemas abiertos y sistemas cerrados, ¿no? Balance sistemas abiertos, balance sistemas cerrados, y ya está. Y hemos dicho que el 18, bueno, para los que toman orgánica, 18 de enero del 2021, hacemos ya la lección de orgánica 2 de la unidad 1. Y ya estamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Inge, hay una pregunta. ¿No puede atrasarle un poquito más, o sea, unos días más? Es que justo antes de esa tenemos una prueba de bioquímica y una prueba de termodinámica. Atrasarles significa tomarles antes. No, o sea, denos más tiempo, por favor. O sea, podría tomarles antes, para tomarles antes tendría que tomarles o mañana o el viernes. No, eso no antes, no, sino que nos dé más después tiempo. O sea, ¿cómo? ¿Qué? Después del lunes, Inge, por favor. O sea, ir más adelante, porque escuché retrasar, entendí tomar antes. O sea, me dicen posponer. Sí, eso mismo. Entonces, que sea el 14, el jueves 14, que tenemos cálculos las 2 horas. No hay problema. Ya, jueves 14. Ya, listo. Profe, y dijo que iba a ser acerca de sistemas cerrados y abiertos. Sí. ¿Verdad? Me escucharon mal, que se me cortó el, el, se
Se me cortó el sonido. Creo que era mi internet, no lo escuché bien. Ah, sí, sistemas cerrados y abiertos, claro, o sea, formas de energía, transformación de unidades, o sea, todo lo que hemos visto menos lo que empezamos a ver ayer. Porque ayer empezamos a hablar de los cambios de entalpía y todavía no sabemos cómo evaluar entalpía, pero todo lo que hemos visto, estos problemas, pues algo así como lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Nada del otro mundo, pienso yo. Y hemos hecho Kahoot, o sea, sí le hemos dado medio caña a cálculos, ¿no? Y más todas las cosas que deben estar haciendo ustedes de manera autónoma, pues, pues yo pensaría, ¿no? Que ya están, pues están bien, ¿no? O sea, bueno, no sé si decirles si están bien o mal, pero ya está. Bien, ¿más preguntas, más inquietudes? O ya le podemos dar ahí la... Ya nos podemos despedir. Pues ya está. Que tengan una buena tarde, chicos. Nos vemos mañana en cálculos. Adiós. Gracias, Doug. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, profe. Adiós, chicos. Que les vaya bonito.